esta historia comienza con dos pequeños corriendo y buscando escondite. De repente, un tipo se aparece pidiendo ayuda, pero lejos de ayudarlo, el nene delata su posición. Y de repente un grupo de gente aparece para clavarle un flechazo en todo el pecho, y no sabemos más del tema. 30 años después de este evento, vamos a conocer a la verdadera protagonista de la historia, de esta chica llamada Grace. Resulta que ella está a punto de casarse con Alex, un chico que pertenece a la familia Ledomas, la cual desde que escuchas el apellido, te das cuenta que están podridos en dinero y que son bastante poderosos. A pesar de que toda la familia es millonaria, estos realmente no tienen buenos sentimientos ni relación entre ellos, y está más que claro que tampoco aceptan a Grace, ya que sospechan que a ella únicamente le interesa el dinero. El caso es que luego de la ceremonia, los recién casados se disponen a hacer el delicioso. Sin embargo, la pinche tía Helen se aparece de repente para avisarles que la familia los estaba esperando. Pinche viejita metiche. Es aquí cuando Alex le explica a Grace la trama principal de este desmadre. Como parte de una extraña tradición, cualquier persona que quiera formar parte de la familia deberá tener una noche de juegos. Lo importante no es ganar, sino únicamente participar. Sospechoso, ¿no les parece? El caso es que la familia se reúne y se prepara para su inocente noche de juegos, no sin antes tirarnos otra explicación. El miembro más viejo de la familia cuenta que, hace muchos años, el bisabuelo Víctor Ledomas inició una pequeña empresa de naipes, y ahora, en el presente, aquella pequeña empresa es todo un emporio poderoso. Este gran logro fue posible gracias a que, mientras navegaba en barco, un extraño, de apellido Livale, le propuso un reto. Si lograba descifrar el mecanismo de una caja, este le financiaría cualquier negocio, y como podrán darse cuenta, el viejo logró su cometido. A raíz de eso, cuando una persona nueva quiere entrar a la familia, deberá sacar una carta de aquel mecanismo y jugar a lo que sea que salga de ahí. ¿Y cuál iba a ser la sorpresa? Que la chica saca su carta y le toca jugar a Hide and Seek, o al escondite para los que no hablan inglés. La cara de Alex cambia inmediatamente, aunque Grace no sabe bien qué demonios estaba pasando, por lo que usando su lógica, ella rápidamente corre a esconderse de forma tranquila e inocente. De lo que ella no se da cuenta es que el resto de la familia empieza a armarse, porque si acaso llegan a encontrarla, le van a dar en toda su madre. El único que decide no participar es Alex, porque bueno, a quien están a punto de casar es a su recién casada, ¿entienden? ¿No? Bueno. En un momento de descuido, la niñera de los pequeños de la familia se queda dormida, y los pequeños aprovechan para escapar de su cuarto. A la par de esto, Alex encuentra a Grace y ambos se ocultan detrás de una cama, porque en ese instante, la niñera aparece buscando a los niños. Antes de poder explicar cualquier cosa, un disparo atraviesa la puerta, impactando directamente en la niñera. Y es en ese momento que la pobre Grace se da cuenta de lo que estaba pasando, y de que su vida realmente estaba en peligro. Luego de que los loquitos se van, la pareja aprovecha para escapar por los corredores de servicio, y ocultarse por un momento. Grace no entiende por qué diablos están haciendo esto, y Alex confiesa que ellos creen que, de no cumplir con lo que salga en la carta, algo realmente malo les pasará a todos los miembros de la familia. Ahora el plan es el siguiente: mientras Alex corre a abrir las puertas de la casa, la chica correrá hasta un pasillo que la llevará hasta la cocina, y ahí podrá escapar. Lo jodido es que al llegar a su destino, la chica se topa con dos puertas, y al abrir una de ellas, llega directamente a donde la familia se encontraba. Afortunadamente, la chica alcanza a esquivar los disparos, y corre hasta el estudio, donde Daniel, el hermano de Alex, aparece de repente. La chica le ruega que no delate su posición, aunque lo mejor que el tipo puede hacer es darle 10 segundos de ventaja para que corra, e inmediatamente después revela la localización de su cuñada. La familia se reúne de nuevo, y una de las hermanas de Alex, que siempre está volando en sustancias, se pone a llorar porque perdió su arma. El gordito se ofrece a darle su ballesta para que se defienda, y... ¡Oh, my God! Mientras tanto, Grace llega hasta el salón principal, encontrándose con un cinturón de munición y una escopeta de doble cañón. Y luego de mirarse al espejo, se da cuenta que la verdad se ve bien chingona. Grace llega hasta la cocina, mientras Alex intenta abrir las puertas para que ambos puedan salir de ahí. La cagada es que el mayordomo se aparece en el lugar, y a pesar de que Alex alcanza a abrir las puertas, su padre y su hermano acaban llegando hasta donde se encontraba, noqueándolo en el proceso y quitándoselo de encima. Mientras tanto, Grace intenta acabar con el mayordomo, sin embargo las balas del arma eran de mentira, así que no le queda de otra más que meterle un putazo y salir corriendo. La chica se oculta en el establo de la mansión, y de repente, uno de los pequeños se
aparece y sin avisar le dispara en la mano a Grace. Y de puro coraje lo manda a dormir de un pinche headshot. Por error, la pobre cae hasta una clase de hueco en el suelo, donde se topa con restos de animales. Y hasta con el cuerpo del pobre infeliz que vimos al principio de la historia, quien resulta ser el ex marido de la tía Elaine. Luego de que sale de la fosa, Grace corre hasta la reja que rodea la mansión, donde una de las integrantes de la familia alcanza a verla, e incluso se atreve a dispararle, aunque falla en el intento. A costa de su propia integridad, la chica pasa a través de la reja por la fuerza, y aunque alcanza a pedir ayuda a un coche que iba pasando, este la manda directo a la mierda, demostrando que a los ricos no les interesa nada más que ellos mismos. La pobre infeliz se ve forzada a correr hasta los adentros del bosque, siendo perseguida por el mayordomo que le tiene un chingo de coraje por el putazo que le metió hace unos momentos. Afortunadamente, resulta ser más habilidosa que el viejito, por lo que en menos de un minuto, esta comienza a asfixiarlo hasta dejarlo inconsciente, demostrando que el mayordomo no vale pa' pura ver, pero no tan rápido, porque a pesar de que la joven le roba el carro al viejo, este resulta ser tan tecnológico que se puede apagar a distancia, por lo que el mayordomo termina alcanzándola y dejándola inconsciente con un dardo. Cuando ya iban de vuelta, la chica despierta de repente, y antes de que el viejo pudiera reaccionar, esta le clava tremenda patada que hace que pierda el control del coche y termine por dar vueltas y vueltas en el bosque. Cuando la chica recupera la conciencia por segunda vez, el chingado Daniel ya estaba en la zona del accidente, y luego de disculparse con ella, de todas formas termina por noquearla. Le van a provocar un derrame si siguen mandándola a dormir a la fuerza, pobrecita. El caso es que la chica es capturada, y los miembros de la familia se preparan para llevar a cabo el ritual que les permitirá seguir vivos y manteniendo sus riquezas. Aunque aquí me pregunto, si se supone que estaban jugando a encontrarla y matarla hace un momento, ¿cómo es que ahora la requieren viva para el ritual? Si claramente hace unos instantes pudimos notar cómo todos intentaban matarla de una vez, no dejarla herida, no incapacitarla, sino acabar con ella. O sea, ¿qué pasaba si la mataban sin hacer el ritual antes? No entiendo. Pero bueno, el caso es que la ceremonia da comienzo, y los miembros van bebiendo algo misterioso antes de comenzar. La sorpresa vendría cuando de repente todos comienzan a vomitar, revelando que Daniel había puesto ácido clorhídrico en la bebida. Todo esto porque en el fondo aprecia a Grace y pretende ayudarla. El dúo comienza a escapar, sin embargo son interceptados por la esposa de Daniel, la cual sin tocarse el corazón termina por disparar a su esposo, dejándolo gravemente herido. En su intento de huida, Grace deja inconsciente a su suegro, y luego de una breve pelea, termina por destrozarle la cara a su suegra a punta de putazos. La desgracia es que Alex se libera y aparece en ese instante, y luego de ver a su hermano y madre muertos, decide traicionar a su esposa, capturándola y convocando a la familia para que el chingado ritual por fin se lleve a cabo. Ah, pero lo que la familia no esperaba es que el tiempo se les había terminado, pues el amanecer había llegado. Es así como de repente y de forma inexplicable, uno a uno los miembros de la familia comienzan a reventar y a volar en pedazos, hasta llegar al chingado Alex, el cual también acaba reventando en trocitos. Al final, la chica puede tener un vistazo del señor LeVale, y luego de salir a la recepción a fumarse un cigarrito y esperar a que la policía llegara, finalizamos la historia. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, ¿eh? Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales y regálame un like al azar para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo, nos vemos.